poquito oscurito porque ya se hizo de noche, pero no hay problema porque va totalmente con las vibras, con las vibes de este video, porque queremos que resalte muchísimo los glitters que vamos a estar utilizando para este video. Entonces, mientras más oscuras esté, mejor, porque así las luces que llegan así de frente pueden hacer notar más los glitters que vamos a estar utilizando. Porque yo encargué de la página de Shein este glittercito que se llama Glitter Wizard Invisible Jelly Shadow, que pues es esta de aquí. Como pueden ver, refleja bonito el diseño que tiene aquí arriba. Y bueno, es un dupe completamente de la sombra Houdini de Lemonhead, que son las sombras que se utilizaron para la serie de Euphoria. Entonces vamos a estar probando cómo se ve esto en los ojos. Ya hice como una pequeña prueba de cómo se ve en la mano y se ve divino, se ve precioso. Es completamente... el gelecito es transparente y pues ya lo único que brilla son las partículas estas del brillito. Entonces vamos a estar viendo cómo sale este maquillaje, a ver cómo nos va, porque usualmente los maquillajes editoriales son, no son mi fuerte, me gustan mucho y quisiera aprender a manejarlos más, pero pues vamos a estar viendo qué tal nos sale. No quiero poner mucho en la piel, quiero dejar una piel muy ligerita, entonces voy a usar una base como de alta cobertura, pero no la voy a poner por toda la cara. Y aparte la voy a estar difuminando con una brochita, porque quiero poner como que muy poquito, nada más en los lugares de las imperfecciones, y ya después como que esparcirlo con la brocha, o sea, no en toda la cara. Entonces voy a poner un poquito aquí en la frente, en las ojeritas, aquí, porque aquí se me suele hacer muy rojito. Y ya pues ahí lo que sobra lo vamos exponiendo. Y voy a usar una brochita plana como tipo lengua de gato. Y ya pues ahí nada más lo voy exponiendo con la brochita. Las cejas, de igual forma, voy a hacer unas cejas muy ligeritas. Lo que voy a hacer primero es que con un gelecito las voy a ir peinando hacia arriba. Este es un gelecito de cejas de Ardell. Y nada más como que las voy a cepillar hacia arriba. Y con un color cafecito vamos a estar haciendo pelito por pelito en nuestra cejita. Ok, vamos a hacer un pequeño experimento. Voy a usar la paleta de sombras de Pony de Morphe porque he querido mostrarla en estos videos y no lo he hecho. Entonces la voy a mostrar justamente para este maquillaje. Como pueden ver, son muchos tonos como morados, rositas, azules, y los brillitos en forma de planetita me gustan mucho como brillan. Entonces vamos a estar utilizando algunos de estos. Voy a usar lo que son los morados principalmente. Voy a tomar una brochita difuminadora y voy a tomar el color que se llama... más, como de masa, no sé, es más con doble S. Y eso lo voy a aplicar como por todo el párpado. Voy a también llevar un poquito de ese color debajo de la línea de las pestañas. Después de esto voy a tomar una brochita como un poquito densa, como para que agarre colorcito, y voy a tomar la sombrita Leo por 2 de la paleta de Luis Torres. Y esto lo voy a aplicar a lo largo de todo lo que hicimos en el moradito. Y es que miren qué bonito está este color. Es un azulito que refleja súper bonito. Voy a llevar este color también abajito de la línea de las pestañas. Ok, ahora voy a tomar un colorcito moradito un poquito más oscurito. Para esto voy a tomar una brochita difuminadora más pequeña, como esta de aquí. Y voy a tomar el colorcito Unstoppable, también de Luis Torres. Y esto lo voy a poner en la orilla.
Y ahora sí, vamos a ir con la sombrita, esta en cremita especialita. La voy a poner con una brochita planita. Le quito su tapita porque viene aquí con su tapita. Así es como se ve pues blanquita, transparentita. Voy a usar lo que viene en la tapita para tampoco gastármelo todo, porque tardó mucho en llegar. Y vamos a ver, voy a aplicar esto al inicio. Vamos a poner también aquí. Recuerden que no importa si no queda así como que súper perfecto, porque la verdad los maquillajes de Euphoria, o al menos los que trae Rue, no son precisamente perfectos. Son maquillajes que se ven difuminados, pero tampoco así como de que wow, las líneas están exactas. O sea, no importa si se difuminó un poquito de más. O sea, la verdad es que es como que ese precisamente es el estilo, que no se vea perfecto, que se vea como algo que tú puedes hacer. O sea, no sé si me estoy explicando. Voy a traer un poquito de este hacia abajito. Como lágrimas de la Rue. Uy, es que no manchen, o sea, creo que no lo están apreciando como yo lo estoy apreciando, pero se ve muy bonito. Divino. Ok, ahora vamos a poner unas piedritas, que son unas piedritas tornasol que tengo por aquí. Así se ve nuestro maquillaje en el primer ojito. Vamos a enseñárselos cómo se ve sin la lucecita de aquí. Ok. Espero que se esté pudiendo apreciar como yo lo aprecio. Y voy a hacer el otro ojo y ahorita regreso. Y así es como se ve el maquillaje de Euphoria ya con... los dos ojos hechos. Me puse un labialcito en Nudecito, que es este labialcito de Lancôme en tono café rosado. La verdad no sé qué tono es, pero así lo pedí cuando lo compré, como café rosado. Entonces sí, este es el maquillaje ya con las piedritas, con todos los glitters. Entonces sí, espero que les haya gustado. Ahora les voy a dejar unos clips, unos inserts de unas poses mamastróficas para que pues noten cómo se ve el maquillaje, no nada más así, sino al estilo Euphoria. Y bueno, ahora sí, en modo Euphoria, les digo que muchas gracias por haberse quedado hasta el final del video. Espero que les haya gustado muchísimo. Y si les gustó, no olviden suscribirse, darle like al video y seguirme en todas mis redes sociales como TikTok, Instagram, mi página de Facebook, Pinterest. También subo fotos de todo esto a Pinterest. Entonces sí, nos vemos la próxima semana en algún otro video, si es que grabo algo. Y hasta la próxima. Thank you.